Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de Solidaridad Internacional con el Pueblo Salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. Enviamos a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior. Estamos en el aire. Reciban un caluroso y revolucionario saludo de parte del Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Rafael Pacheco y en esta ocasión vamos a tener a un invitado especial, siempre de la dirección de nuestro partido, el FMLN. Estamos transmitiendo a nombre del colectivo del FMLN en Australia y me acompañan el compañero Ricardo Martínez en los controles técnicos y también está con nosotros la compañera Gloria Perla. Esta vez tenemos como invitado a un compañero histórico, como lo es el compañero Carlos Castaneda, a quien debo de agradecer su tiempo y su disponibilidad de estar con nosotros. Carlos Castaneda fue diputado del FMLN en tres ocasiones a principios de este siglo, durante 9 años. También fue vicecanciller de la República en el periodo de Mauricio Funes y también en el periodo de Sánchez Serén. Ocupó el cargo de canciller de la República por 9 meses. En este momento, Carlos se desempeña como miembro de la directiva departamental de Sonsonate por el FMLN y al mismo tiempo es el secretario de Relaciones Internacionales. Así que bienvenido, Carlos, y podrías, por favor, dar un saludo general a nuestra audiencia. Camaradas, compañeras y compañeros, voy a encender la cámara. ¿Enciendo la cámara? Sí, enciende la cámara. Reitero, camaradas, buenas noches, buenas tardes en El Salvador. Y no quisiera perder esta excelente oportunidad y el reconocimiento a la tarea que ustedes ejecutan de divulgar los diferentes momentos de coyunturas nacional e internacional.
y adelantarme ya al reconocimiento, al efeméride del 10 de diciembre, los 2 años del Frente Intercontinental. En ese sentido, adelanto mis felicitaciones. Sé que están ustedes ya el 2 de diciembre. Aquellas jornadas, aquellos hechos históricos que no podemos obviar, de 1932. Diciembre, que se iniciaron aquellas acciones que desbordaron en la insurrección obrero-campesina. Camaradas, reitero el saludo a todas, a todos y los que comparten este programa. Gracias, Rafael. Ok, Carlos, gracias por tu saludo enviado a nuestra militancia y a quienes se conectan en este momento. Vamos a conversar un poco. El tema de este día es aspectos económicos, social y político de nuestro país. Y desde luego la influencia que la política internacional ejerce también en El Salvador. Hablando del tema de las pensiones, que es un tema actual, Carlos, sabemos que la Asamblea Legislativa, por órdenes del presidente, porque la Asamblea Legislativa es un apéndice de la Presidencia de la República, han aprobado una ley de pensiones. ¿Qué podrías tú analizar, informarnos sobre esta ley? Porque ellos lo están anunciando como que todo es en beneficio de los pensionados, lo cual sabemos que no es así. Pero queremos escuchar de parte tuya este análisis. Adelante. Por supuesto, para ustedes entrando en materia, quiero comentar lo siguiente. Cuando se es parlamentario, cuando se es parlamentario, y con esa modesta experiencia que pasamos por el órgano legislativo, que ya no existe la naturaleza de los órganos del Estado, no existe la interdependencia de poderes. Eso se perdió totalmente. Y camarada Pacheco, tú lo has dicho, un apéndice del Ejecutivo. En eso se ha convertido la Asamblea Legislativa, en un apéndice. Reitero esto porque cuando se es parlamentario, las piezas de correspondencia que se presentaban en nombre de una comunidad, de un municipio, de un departamento, en sus diferentes áreas, y que se convertían producto de la discusión en el plenario, y se convertían en dictamen, si es que había aprobación o se requería la ratificación. Ese era el mecanismo por excelencia. Hoy, y quiero aclararlo, ni siquiera por la importancia que tiene el tema de las pensiones, ni siquiera se ha entregado a los diputados el proyecto de reforma a la ley de pensiones. No la tienen. Lo quiero aclarar nacionalmente e internacionalmente. No se vale que se le oculte a un parlamentario. Ahora hablando con los compañeros del grupo parlamentario del FMLN, no les han entregado la propuesta. Con un tema tan serio, pero como ya empezó el tiempo preelectoral, es una medida de carácter electorero.
Hay una comisión ad hoc. Comisión ad hoc. Y mañana, viernes, se reúnen. ¿Para disque? Elaborar una agenda. ¿Y a qué sectores pudiesen invitar para que den sus opiniones sobre este proyecto que ellos le llaman proyecto de pensiones de manera integral? Nadie la conoce todavía. Nadie la conoce. No es cierto. Dicho ahora por una de las parlamentarias del partido de gobierno, que esto durará varias semanas. Es decir, el tema, y esto es una valoración política, por favor, el tema electoral, que ellos lo convierten en electorero, porque ese es el contenido de su propuesta, más el tema de seguridad. En su quinta fase que anunciaron, o que anunció el jefe del Ejecutivo, en su quinta fase, que se llama la extracción, su quinta fase, y tomaron de referencia el municipio de Comasagua, de referencia como pretexto, donde hubo un homicidio y decretaron un cerco militar. Ahora es que la quinta fase será cercar los lugares que ellos ya tienen debidamente mapeados. En ese cerco aparecerán los pandilleros y mareros. Le van a hacer cerco a la colonia Escalón, le van a hacer cerco a la San Benito, le van a hacer cerco a la Cima, le van a hacer cerco a esta residencial Las Luces, a Los Sueños, a Palo Alto. Es una medida, otra vez, de carácter populista. Sí. Sí, las estadísticas que ellos mismos han pregonado después de 8 meses de régimen de sección con 58,000 capturas y que tenían debidamente identificadas e identificado para capturar a 70,000. ¿Por qué entonces lo del cerco militar? Cuando la lectura que estaban haciendo, que estamos en una fase que garantice que todos los terroristas estarán presos. Entonces, regresar de una etapa a otra etapa, ya eso es lo que hay que leer. Entonces, ¿cuál resultado concreto? Dice que están adentro, que la mayoría ya están detenidos. ¿Y por qué? ¿Por qué ejecutar los cercos militares a diestra y siniestra? Recordemos que en 1977, por favor, no quiero salirme del tema principal, pero este es el tema también de la coyuntura. En 1977, cuando el general Carlos Humberto Romero decretaron el estado de sección y duró 16 meses. Este va a durar más, porque ya es tiempo preelectoral. Preelectoral. Entonces, es una guerra mediática, y la guerra tiene enemigos. Hace un año dijeron de que podrían matar políticamente al FMLN. Lo dijeron los titulares de gobierno. Matar políticamente al FMLN. Y después dijeron, no hay que matarlo políticamente. No sirve que esté vivo para seguirlo atacando. Y hoy sigan atacando con otras publicaciones al expresidente Salvador Sánchez Serén. Esa es parte de esa guerra, camarada. Y la población, con el transcurrir del tiempo, va sintiendo también hacia dónde se encamina esta situación. Porque la parte económica, lo decía la compañera Gloria, la parte del hambre, hay que ir más que todo a la parte rural. Cuando la gente comenzó a comerse una tortilla
restregada con sal o con jugo de limón, porque no hay para más. El alto costo de la vida. 923 mil salvadoreños están cayendo en extrema pobreza. ¿Y qué significa en los datos de la CEPAL vivir en extrema pobreza? No llegar ni a siquiera a $2. Ni siquiera a eso. Entonces, camarada, irrumpí con eso porque echándose laureles y tratando de vender populismo por doquier. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. No dan información de todas las personas que están muriendo en los centros penales. No dan información. Y después que habían cantado victoria de que tenían control total sobre la pandemia, en las últimas 2 semanas de noviembre murieron 14 personas y son 250 contagios diarios del COVID. ¿Cuál entonces estado de salud? ¿Cuándo estamos recurriendo a un estado de enfermos? Ese es el tema concreto. Y aclaro también, hemos conversado con nuestros compañeras diputadas y diputados. No hay, estimado Ricardo, estimado compañero, una ley que ya no hay flujos migratorios. Totalmente falso. Totalmente falso. La gente se sigue yendo, buscando posibilidades de salvar económicamente su precaria situación. No hay ninguna lista. La embajadora de El Salvador en Washington estuvo acá para inaugurar una flamante reunión sobre el Bitcoin. Cuando de las 10 materias aprobadas, reprobadas por el gobierno, está el Bitcoin. Y la embajadora vino a ser parte de un esfuerzo de la ciudad Bitcoin, que ha sido un total fracaso. La misma gente del Zonte, los comerciantes, que los entuturutaron en un primer momento con la transacción en Bitcoin, ahora ya no lo están haciendo en Bitcoin. Volvieron a hacerlo en dólar. Digo, camaradas, porque el total fracaso. Sí, la embajadora dijo, conocemos y tenemos datos porque hemos hecho los estudios a saber dónde se graduó. El 50% de salvadoreños de la diáspora ha dicho que quiere regresar al país porque las condiciones son excelentes para regresar. ¿De dónde han sacado esos datos? Guerra de propaganda y guerra mediática. La situación sigue siendo totalmente difícil. Si no hay productividad del país, ¿qué se va a repartir? ¿Qué se va a repartir si no se está produciendo? Los granos básicos no han aumentado. Carlos, cuando menos maíz y menos frijol. Cuando nuestra población escucha esos datos de ese 50% y ellos mismos están experimentando algo diferente, ¿qué piensa nuestra población? Que es mentira. Y si se habla del 50%, solo en el caso de Estados Unidos, sería 1.5 millones que están aptos para regresar. ¿Y por qué entonces el Estado no movió un dedo por lo del TPS? Eso es producto de una resolución judicial y es producto de la estructura salvadoreña, particularmente en Estados Unidos. Y El Salvador tiene el 45% de los tepecianos. 45% de los tepecianos. De los 15 países que se les garantizó la prórroga, El Salvador tiene el 45%. Entonces, totalmente
desmantelado los argumentos totalmente desde el punto de vista económico, los flujos migratorios que siguen yendo. Entonces, quería aclarar eso y no es cierto que estemos en ninguna lista de que ya no se vayan. 3 años y medio de gobierno. ¿Y dónde está regresando la gente? Por supuesto, estamos en diciembre y hay encuentros familiares. Esta es otra cosa. Otra cosa es la gente que tiene posibilidades de venirse a estar con su familia 15 días en el marco del turismo. Eso es válido. Pero que regrese, porque ya El Salvador es un paraíso económico. Eso es otra cosa. Aclaro lo migratorio, aclaro la muerte del Bitcoin y aclaro que ha comenzado el momento preelectoral y necesitan vender populismo que nada tiene que ver con las aspiraciones populares. En cuanto al TPS, recuerdo que los gobiernos del FMLN siempre estaban pendientes de hacer lobby en los Estados Unidos para que se prorrogaran esos beneficios migratorios. ¿Cuál es la actitud del gobierno de Nuevas Ideas en este momento? Totalmente guardó silencio. No movió ni una pizca de gestión por nuestros compatriotas. Yo fui parte de la Comisión de Relaciones Exteriores durante los 10 años de diputado. Y nos consta el lobby que se hacía con senadores, con congresistas, aún siendo una orden ejecutiva, durante los 10 años. ¿Y acaso hubo algún percance en los 10 años? No hubo ninguno. Y hoy estaba pendiente que se pudiera anular una prórroga más. Pero gracias al fruto del encachimbamiento de los salvadoreñas y los salvadoreños en Estados Unidos, se logró esa prórroga más. Solo un dato, por favor. El Salvador tiene el dato que ellos mismos han dado en los Estados Unidos. 251,567 tepecianos. 251,000. ¿Cuál es el reto ahora, después de los 18 años, de los 18 meses que se logran de prórroga? La batalla por el estatus permanente migratorio. Permanente. Esa es la búsqueda. Esa es la lucha hoy. Está bien la prórroga. Pero ahora es otra la batalla. Y junto a El Salvador, igual lo recibió Nicaragua, Honduras, Nepal y Yemen, que fuimos de las últimas 5 prórrogas del TPS. Gracias a resoluciones judiciales. Pero que el gobierno, sus instancias, no movieron tan sola una pizca de esfuerzo. Eso debe ser claro ante el mundo, ante la audiencia nacional e internacional, de quién son los frutos, quién ha dado la batalla. En otras palabras, en el tema migratorio, Carlos, nuestro pueblo sigue saliendo de nuestro país en busca de mejores situaciones, mejores condiciones para sus familias, etc. Ante la que la situación no mejora, es inevitable los flujos migratorios. Acompañada de niños y de niños, el panorama es tétrico, porque no están las condiciones mínimas. ¿Y a dónde está la generación de empleos? ¿Dónde está la generación de empleos? Claro que se han generado cosas. Más cárceles. Y la cárcel de Tecoluca, que usurpó 245 de las mejores tierras fértiles del país. Y el desmantelamiento del Centro Penal de Chalatenango, que lo convertiría en una filial de la universidad pública. Totalmente silencio. Pero sí preparando la cárcel en Tecoluca para albergar
entre comillas, dicen, albergar, como que si fuera hotel. Es una cárcel. Es entubar a la gente. Y ahí quieren entubar a 40 mil. Más cárceles, más detenidos, más deserción escolar. Tercer año de pandemia. Y el Ministerio de Educación no da ninguna línea si son clases presenciales o virtuales. Dejan a la gente a libre albedrío. ¿Cómo es eso? ¿Y acaso no hay un aparato que pertenezca al Estado en materia educativa? Ahí si quiere. Yo doy clases en una universidad privada. Las clases son virtuales, pero los exámenes son presenciales. ¿Y cuándo van a ser las presenciales totalmente? No, este año todavía no. Es un descalabro. Y las deficiencias académicas se están haciendo sentir. Se están haciendo sentir a todos los niveles. Entonces, con este, la única materia que una vez dijimos, ¿verdad?, era que el gobierno, por su política populista, había vendido méritos en materia de seguridad. Y de la quinta fase, pues, se pasan para la tercera. De la tercera pasan para la otra. Hoy le llaman la quinta fase extracción, extraer, extirpar el cáncer haciendo un cerco militar. Y de ahí van a brotar los pandilleros que todavía no han podido capturar. En otras palabras, Carlos, estamos frente a un gobierno que le da prioridad a la construcción de cárceles y no a la construcción de universidades. ¿Y por qué no dijo, vamos a abrir centros supremos de estudio para 50 mil jóvenes? Pero sí dijo, para entubar a 40 mil allá en Tecoluca. Eso sí lo dijo. ¿Por qué no al revés? Por supuesto. El FMLN somos claros y conscientes y contundentes. Que se castigue al que comete delito. Pero también es cierto que son miles, no cientos, miles de inocentes. Y que en un principio vendieron que el proceso sería de 3 meses. Después dijeron que 6 meses. Hoy un año. Para investigar. Un año para investigar. A 4,000, 5,000, 6,000 detenidos inocentemente. Ese es el tema concreto. Un aspecto que no hay que olvidar es la historia. Sabemos que los 14 años, casi 14 años que gobernó el general Maximiliano Hernández Martínez, gobernó con mano de hierro y se habla de que la seguridad era increíble, que la gente podía dejar cualquier, hasta carteras en una banca del parque y nadie las agarraba porque eran castigados. Sin embargo, una huelga general de brazos caídos derrocó al general Martínez con toda y esa su tal seguridad que de la que hacía gala. Lo mismo le puede pasar a este gobierno, que le está dando ese tipo de prioridades a la seguridad que no atacan las causas de por qué la gente delinque, roba y todo eso, y prefieren únicamente la represión. Y la represión se extiende no solamente a los criminales, sino a la gente honrada. Entonces, ¿puedes comentarnos algo sobre eso, Carlos? De acuerdo, porque toda dictadura usurpa las funciones de los demás órganos del Estado. Las usurpa. Las concentra. Y eso es lo que ha pasado. Si Martínez hubiera... Carlos, ¿te podrías alejar un poquito de la... Ahí está bien. Si Martínez hubiese tratado
el problema de fondo estructuralmente en aquellos años, no hubiera caído con una huelga de brazos caídos. Pero la dictadura tronó. Incluso hasta por el mismo tema de seguridad. Golpeó absolutamente las libertades elementales. Y el pueblo hizo esa gesta heroica de la huelga de brazos caídos. Trató de volverse a reenganchar en algún momento. No pudo hacerlo porque internamente también, incluso dentro de sectores cómodos, acomodados, que se volvieron anti-Martínez y que contribuyeron grandemente a la caída, producto de una de las dictaduras más oprobiosas del continente y quizá del mundo. 30,000 masacrados. Eso es así. Y cayó. En ese sentido, ¿por qué la prórroga constante del régimen de excepción? Porque es un tema electoral. Es un tema electoral. Dicho sea de paso, les comparto que hay 12 partidos inscritos a este momento para poder participar en las próximas elecciones. Y el Frente va a su convención nacional el 11 de diciembre. Convención Nacional Ordinaria para aprobar los diferentes postulados, la gama de postulados sobre la política electoral del partido. Son 4 elecciones. Y la Convención Nacional va para eso. Hemos estado participando de todas las asambleas departamentales. Este fin de semana fue el occidente del país, Ahuachapán. Entiendo que Santana va hasta este próximo fin de semana. Sonsonate, Chalatenango, San Miguel, Morazán. Ya se ejecutaron las asambleas departamentales. Y está participando la gente. La gente está regresando. ¿Y por qué regresa la gente? Porque algunos creían de que esta situación pudiese haber mejorado, pero no es cierto. En medio de grandes adversidades, pero estar ejecutando asambleas con 80, 100, 120 militantes, vale la pena. Y la gente está tirando todos los argumentos, cómo se ve el panorama político. Y donde más se está erosionando la situación es a nivel municipal. Es que la gente de la comunidad, del barrio, del caserío, quiere ver ahí la obra, hombre. Y no ha sido posible. Porque le desmocharon los fondos municipales, creando la dirección de obras municipales. La gente comienza a resentir. Las mismas alcaldías del partido de gobierno, los mismos alcaldes, comienzan a resentir. ¿Y qué obras le presento a la población? Voy a estar dependiendo que me vengan a arreglar la calle, a pavimentarla, un tramo. Eso comenzó a hacer crisis, a hacer fracturas. Y por eso el criterio de primero la elección presidencial, vicepresidencial, y después las municipales. Calculando la reelección a la presidencia, y pegarle el levantón de nuevo a los gobiernos municipales, a las candidaturas. Pero ya tenemos conocimiento que en cada municipio o varios municipios ya hay 4 o 5 aspirantes del partido de gobierno que se están disputando. Vamos a continuar, Carlos, con este tema, con esto mismo que estás hablando, después de leer algunos saludos que tenemos acá de las personas, compañeros y amigos que están conectados en este momento a esta transmisión. Y tenemos a Rodrigo Melara, saludos compañeros. De Jorge Eduardo Castillo, saludos desde San Francisco, California. Nosotros venceremos, dice
Mario Cabrera, saludos revolucionarios, camaradas, desde Australia. Libertad a los presos políticos y a los inocentes. Si vencimos, venceremos. ¡Viva el FMLN! José Rodrigo García, saludos al camarada Castaneda, militante histórico de nuestro heroico FMLN. Luego José Rodrigo García, nuevamente al camarada Castaneda, nuestros saludos. Luego está Méndez, dígale al invitado que se aleje de la cámara. Ok, ya lo hicimos. Méndez, gracias por estar atento a lo que estamos haciendo. Juanjo Ángel, fraterno saludo a los camaradas del Frente Intercontinental del FMLN y saludos a nuestro secretario de Relaciones Internacionales. Antes de los mensajes voy a, bueno, no, este es Ricardo. Fraternos saludos, compañeros. Miriam Méndez, promotora cultural. ¿Qué piensa el invitado de lo que dice el analista presidencial Ronald Umaña en decir que si el FMLN postula candidatos propios serán traidores del pueblo? Es una pregunta para ti, Carlos, te la voy a repetir. Miriam Méndez dice, ¿qué piensa el invitado de lo que dice el analista presidencial Ronald Umaña en decir que si el FMLN postula candidatos propios serán traidores del pueblo? Eso sería todo lo que tenemos en relación a saludos. Tal vez si hay más intercambios en el proceso de esta entrevista, los leeremos al final. Y continuemos, Carlos, con ese tema que teníamos, que involucra lo que es el proceso electoral. O sea, estamos prácticamente ya a las puertas de, creo, de enero en adelante, esto se va a poner mucho más activo, más interesante la cuestión electoral para el 2024. ¿Cuál es tu visión, continuando con lo que habías comenzado, tu visión sobre estos futuros acontecimientos electorales en nuestro país? Bueno, los partidos diseñan una política electoral. Y nuestro partido es un sujeto político con dos armazones, el político y el ideológico. Esas son las dos aristas principales del FMLN. Reconociendo el momento adverso que estamos viviendo. Pero si nos querían matar políticamente, ¿por qué les importa que el Frente? Y el Frente en estos momentos, y dicho por las encuestas de la Universidad Católica, de la más reciente, aunque sea poquito, está creciendo el Frente. ¿A qué se debe eso? Porque el Frente, pese a sus momentos difíciles que le ha tocado en su coyuntura, es la apuesta principal, es la izquierda de este país. De los 12 partidos políticos inscritos, solo hay uno de izquierda. ¿Y quién es Ronald Umaña para darle órdenes al FMLN? Si el Frente tiene sus órganos de dirección, tiene cabeza, cuerpo y extremidades. La base, los cuadros intermedios, departamentales, municipales y la dirección, Consejo Nacional y Comisión Política. Y por eso viene la Convención Nacional. ¿Y quién es Ronald para que dijera que el Frente no fuera de rojo, aquellas marchas? ¿Por qué se nos va a prohibir ocultar los símbolos de nuestro partido?
¿A costa de qué? Los revolucionarios se cuentan dos veces. En los tiempos buenos, ¿cuántos somos? Y en los tiempos malos, ¿cuántos quedamos de veras? Y por eso la etapa se llama resistir, acumular y avanzar. Y la gente está preguntando ya. Por eso la Convención Nacional, y con esto quiero, estimado Pacheco, camarada, terminar este comentario. Por eso la Convención Nacional Ordinaria del 11 de diciembre va a decidir y aprobar los principales postulados de la política electoral del partido. Somos 600 convencionistas listos para participar. Entonces, de eso se trata. ¿Qué partido ha hecho 42 convenciones a lo largo de la historia? Es el FMLN. Entonces, por su propia naturaleza, el partido decide sobre los temas principales. Por supuesto que hay que respetar opiniones de compañeras y compañeros. Deberíamos de ir a la legislativa, pero no a la presidencial. Eso se encuentra y es correcto, es lógico que las compañeras y compañeras lo expresen en las asambleas departamentales. Pero viene el conjunto de argumentos que se somete a la Convención Nacional, que sea una decisión colectiva. Una decisión colectiva y no traída desde arriba. En eso consiste la diferencia de estas decisiones que vienen. Y respondo por lo de Ronald, compañera Miriam Méndez. ¿Ya? Es que el Frente no debería presentar candidatos. Él no es del FMLN. Es el FMLN el que tiene que decidir sobre esa situación y todo, como sujeto político. Recordamos solo a manera de ejemplo. ¿Y para qué es una campaña? Para destartalar, para denunciar, para poner al descubierto las falsedades del gobierno. ¿Le vamos a dejar la cancha libre? ¿Sin árbitro? ¿Sin laima? Por eso el Frente se prepara para eso. Pero yo me adelanto, pues, que son algunos argumentos, pero esto tiene que ver la decisión formal, oficial del FMLN en su convención ordinaria. Cuando participamos en la campaña de 1967, en las peores dictaduras, cuando se enarbolaron los cinco grandes problemas, las cinco grandes soluciones. Fabio Castillo Figueroa, candidato presidencial. ¿Y cuál fue el que más pegó? El tema de la tierra. Y en el futuro se vieron obligados a hacer la reforma agraria, acomodándola a su estrategia en aquel momento de contrainsurgencia ya. Pero el PAR lanzó cinco grandes problemas, cinco grandes soluciones. ¿Cuáles son los temas más sentidos hoy? La hambruna. La gente quiere comida. La gente quiere empleo, si no, no se fuera por chorros y chorros para Estados Unidos. Les doy un dato de una vez. 192,000 empleados públicos en El Salvador. 192,000 empleados públicos en El Salvador. Y 750,000 empleados privados. Ajá, y los más de 2,000,000 de gente informal en la informalidad, que no cotiza, que no tiene seguro, que no tiene nada. Y sin embargo, en aquellas condiciones adversas que la oligarquía ponía candado, el gobierno del presidente Sánchez Serén dio los $50, que era la pensión universal, para 37,000 personas mayores de 70 años de edad, y la están dando ahora. La anularon, la aniquilaron. Le echaron tierra a esos programas sociales. No solamente la situación económica está difícil, la situación social se volvió más precaria todavía.
estoy hilvanando los diferentes componentes. Que no parezca un reguero de cosas, no. Son datos contundentes. Y quiero mencionar, entonces, en política electoral, y acaso los partidos no tienen soberanía en sus decisiones. Para no volver a citar a este personaje. El PAR, Unión Democrática Nacionalista, Movimiento Nacional Revolucionario, con la Unión Nacional Opositora, el Frente, y cuando no había Frente, tuvo la capacidad, la izquierda, de articular las coaliciones antidictadura. Antidictadura. Teníamos un gran temor. Teníamos un gran temor si el TPS no se prorrogaba. ¿Y qué? 200,000 compatriotas pendían de ese peligro. Solo comparable contra la deportación cuando la guerra de las 100 horas con Honduras, que nos deportaron 200,000 compatriotas de Honduras. 200,000. Y alguien salió con esa comparación. Y si resultase que no aprueben la prórroga y regresan 200,000 bocas necesidades, ¿qué vamos a hacer? Con que ya no aguantamos aquí adentro, con 923,000 en extrema pobreza. Entonces, es la realidad cruda que estamos viviendo. Pero yo no quería, Francisco, tampoco obviar el tema de las pensiones. No hay ningún estudio todavía. Eso está en el fuego. A mañana van a comenzar a juntar el fueguecito y que van a hacer una lista de qué instituciones, qué organizaciones. Ya los maestros se pronunciaron hace meses. Queremos que nuestras pensiones sean con el 70% de nuestro salario. ¿Y de cuánto está hablando el gobierno? Del 30%. ¿Y en cuánto quedaron cuando Sánchez Serén? Que no quepa duda. Y por favor, se lo leo. En el 2006, porque hay que registrar la historia de cada caso, de cada cosa, hay que ver la historia, la génesis y el origen. En el 2006, los diputados y diputadas de derecha aprobaron el Fondo de Operaciones Previsionales, los fondos que tienen que ver con las pensiones, que obligaba a las AFP, a las aseguradoras privadas, a comprarle al Estado con dinero de las cotizaciones para que el Estado pague pensiones del sistema público y el complemento. Eso fue adoptado en el 2006. El Frente llegó en el 2009. Y ahí están logros, aunque no totales, no totalmente satisfactorios. En los gobiernos del FMLN hubieron reformas positivas. Las hubo, no de total satisfacción. Se creó en los gobiernos del FMLN la pensión no contributiva. Los que no tributaban, los que no cotizaban. Se creó la pensión no contributiva para miles de veteranas y veteranos de guerra, $100 al mes. Eso es obra del FMLN. El actual ejecutivo prometió elevarla a 300, la de los veteranos. Sepan que somos 123,000 veteranas y veteranos de ambos lados. 123,000. Y pende un universo de 12,000, 14,000 debidamente censados que no reciben nada todavía. Pero fue en el gobierno de Sánchez Serén, de los $100 para los veteranos. Se creó una pensión no contributiva
de $50 mensuales para 37 mil personas mayores de 70 años y en pobreza extrema, obra del FMLN. Se aumentó la pensión de alrededor de 20 mil lisiados y lisiadas de guerra. 20 mil. Que se fijan como un porcentaje del salario mínimo de comercio y de servicios. Se tomaba de base el tema del salario mínimo en el área del comercio y los servicios. Y eso aumentó el 45% entre el 2011 y el 2017, durante los gobiernos del FMLN. La gente lo comienza a recordar, porque prometió $300 y dar un subsidio de $3,000 de un solo cuetazo. Y nada de eso ha sucedido. ¿Y de dónde van a sacar el 30% para sacar las pensiones? Es que dice que mañana van a comenzar el estudio de la reforma integral a las pensiones. Adelanto estos datos para que tengamos la base de dónde venimos y a dónde podemos llegar. Y alerto sobre lo siguiente. En un primer momento, hablaron de nacionalización de las pensiones. Nacionalizar las pensiones. ¿Y qué significa nacionalizar las pensiones? ¿Sacar a las AFP? Eso significaba las nacionalizaciones. Los titulares de trabajo y de Hacienda han sido claros. Seguirán vivas y coleando las AFP, administrando. ¿Y cuál es el universo de plata que se maneja producto de las cotizaciones? Alrededor de 13 mil millones. Pero todavía no han entregado el anteproyecto de ley a los diputados, sino que a esta comisión ad hoc, que se estrena mañana en su primera reunión. El pueblo, yo hago un llamado a las organizaciones gremiales, populares, sindicales, magisteriales, ¿ya? De alguna manera rebuscarse para que les reciban y expresar sus argumentos. Qué curioso, qué interesante. Con esto termino. En el 2021, la Asamblea Legislativa de mayoría opositora aumentó la pensión mínima de $207 a $304. Bukele se opuso y la vetó. Pero la Asamblea Legislativa la terminó ratificando. Y no, ya pasaron 3 años y medio del gobierno. Bueno, pero partamos del 2021 para acá. ¿Y por qué no lo ha hecho? Cuando el Frente terminó su gobierno, la pensión quedó en $304. ¿Cuántas personas cotizan a nivel nacional? ¿Cuántas personas tienen trabajo formal en nuestro país de casi 7 millones de habitantes? Apenas 940 mil personas en el trabajo formal. La inmensa mayoría en el sector informal. Y anularon las 37 mil personas que recibían esos modestos $50, que eran bien recibidos y todo. Entonces, camarada, sobre este tema que empieza, aquí no agotamos este tema, Pacheco, camarada. Escuchámoslos. ¿Van a subir a 400 la pensión? ¿Y cuántas personas son pensionadas en este momento en El Salvador? 200 mil personas. ¿Y el resto? Porque los titulares ya están diciendo, vamos a trabajar inicialmente sobre 200 mil personas. ¿Y el resto qué?
¿Lo van a anunciar en el 2050? Entonces, esa es la realidad. Entonces, y por supuesto que han debutado en esta semana los principales titulares, y refiriéndose a una serie de pensiones cholotonas que hay. Cholotonas, pero que deben de explicar la cobertura que tendrá la totalidad de pensionados. Pero eso todavía no está en la discusión. Al final del programa, si puedes hacer un resumen. Uy, lo que pasa es que ustedes son geniales, que los tiempos los saben administrar, pero es muy poco tiempo. No, es normal. ¿Hago el resumen? Sí, por favor, Carlos, a ver, y al mismo tiempo del resumen, un mensaje final a nuestros escuchas y a la militancia del FMLN, amigos y simpatizantes. Adelante. Camaradas, compañeras y compañeros, y lo voy a decir en términos muy, con mucho tino y con mucho sentido. No me cabe duda de la capacidad de la gente de razonar, de reflexionar. Pero adelanto que la situación de las pensiones es una medida estrictamente populista. Estrictamente populista. 10,000 manzanas en materia agrícola se perdieron. Y cómo el campesinado recupera la cosecha, dando algunos insumos que no van a la cobertura para recuperar las cosechas. Esas cosechas están perdidas. ¿Cuánto vale la libra de frijol en estos momentos? ¿Lo quieren saber? Cuando terminó el gobierno de Salvador Sánchez, ¿saben cuánto valía la libra de frijol? 35 centavos, 40 centavos en algunos lugares. ¿Cuánto vale hoy? 1.40, camarada, la libra de frijol. Saquen el promedio ustedes de lo que está en los ingresos que tiene la gente. Y lo que se está invirtiendo, gastando solo en frijol, que no da para queso, para nada. Entonces, la situación económica, los migrantes que siguen yéndose a chorros con niñas y niños buscando alguna posibilidad y lanzan el tema de las pensiones. Llamo, invito a que nos escribamos entre nosotros. Yo solicité este día la propuesta de la ley de pensiones. Y me dijeron, no la tenemos todavía. Hay que estudiarla, hay que verla. ¿Cuál es el corazón de lo que están ellos queriendo argumentar, camarada? Y el tema de seguridad. Repito y reitero, compañero, que se castigue al que la debe, al que comete delito. Pero ¿qué? Le den libertad a los miles de inocentes, a los familiares de los detenidos inocentes, no los dejan verlos. ¿Y qué empresas están proveyendo la comida de manera privada a los centros penales, haciendo negocio con los miles de detenidos? Entes privados. Mucha atención a esto. Entonces, camarada, hemos tocado elementalmente, ¿verdad? Pero yo sí sugiero que en el tema de pensiones pueda haber otra oportunidad más para tener los más elementos, cómo van los argumentos en la Asamblea Legislativa, en la discusión de este tema central que son las pensiones, que apenas es el 19%
de la población del país. El 19% que se está trabajando en las pensiones y el 81% del resto de la población. ¿Y qué se va a hacer con el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada? ¿Y el instituto que se va a rectorear las pensiones? ¿El Instituto Salvadoreño de Pensiones? ¿Cuáles van a ser sus atribuciones? Eso no se conoce todavía. Estamos obligados a conocer aquí, adentro y afuera. Porque también ya se vanagloriaron los titulares de que están invitando a la diáspora a que haga sus cotizaciones también. Que lo expliquen cómo va a ser el mecanismo. Pacheco, camarada, yo me quedo con esos elementos. Bien, Carlos, nuestro invitado especial este día. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus explicaciones, informaciones, análisis. Y son todavía previas estas, ¿verdad? Sí. Tenemos todavía el menú principal. Quedamos pendientes para próximas conexiones y tú sabes que generalmente hacemos nuestros programas de una hora. Y nos tratamos de mantenernos dentro de ese esquema y vamos a continuar con este tema que es tan interesante, tanto las pensiones como la seguridad en nuestro país. Y en nombre del Frente Intercontinental te damos las gracias por tu tiempo, lo repito, es valioso y nosotros aquí estamos siempre dispuestos a dar estos espacios a todos, no solamente dirigentes, sino al movimiento social de nuestro país. Así que con esto damos finalizado este programa, agradeciendo a todos los que hacen posible, especialmente a los miembros del Frente Intercontinental del FMLN, que es la lucha en contra de la desinformación mediática que practica diariamente este gobierno. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, camaradas. Bueno. Revolución o muerte venceremos. FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos, para mundo Martín nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Combatir, avancemos a la revolución.